Creado a principios de los años 70, AMC depositó toda su fe en este proyecto con la intención de ser pioneros en la producción de los primeros autos compactos en Estados Unidos. Una decisión que le costó mucho, ya que la mayoría de la crítica automotriz dio mala reseña acerca de él, pero otro tanto supo admirar los detalles que lo hacían único. Independientemente de la posición en la que te encuentres, debes estar de acuerdo que lo que hizo AMC es de admirarse. Poder hacer una creación única, atrevida, visionaria sin miedo al qué dirán. Afortunadamente, el tiempo comienza a hacerle justicia al Pacer, y a 50 años de su creación, sigue acumulando una serie de seguidores. Recordemos dos cosas importantes para comenzar a hablar del Pacer. Primero, las nuevas normativas ecológicas que entraban en vigor a comienzos de los años 70 y las cuales fueron responsables de la aniquilación de los enormes automóviles tragagasolina. Y la segunda, AMC siempre se caracterizó por ser un fabricante económicamente más limitado que cualquier otra marca norteamericana. En un país acostumbrado a la adquisición de verdaderas lanchas, poderosas, peligrosas y contaminantes, American Motors Company quiso adelantarse a la nueva ola que se veía venir, algo que ya platicamos en el video que le dedicamos al Gremlin. La transición de un estilo de vehículos a otro no sería nada fácil para el comprador estadounidense, así que AMC decidió crear un vehículo pequeño, pero que a la hora de viajar dentro de él se sintiera como si estuviera en uno de tamaño completo, y lo lograron. Este logro fue gracias a un par de factores dentro de la producción. Primero, porque las líneas de montajes de AMC ya estaban configurados a esta medida. Y segundo, porque como imaginarán, American Motors Company fue un fabricante pequeño que utilizaba el recurso de comprar las piezas para sus vehículos por proveedores externos. Por lo tanto, se podría decir que la creación del Pacer no fue del todo a su medida. Curiosamente, el tiempo de gestación de este vehículo fue el mismo que se mantuvo a la venta. Era 1971 y el cerebro encargado del diseño de AMC, Richard Dick, comenzó con la creación del Pacer. La premisa al momento de fabricar este auto es el que se comentó anteriormente, atender la demanda de vehículos pequeños que comenzaban a proliferar en el mercado estadounidense, así como ser un auto tecnológicamente avanzado. Un diseño original, algo que jamás se había creado. De hecho, el presidente de la directiva de American Motors, Roy Chapin, describió al Pacer como un vehículo visiblemente diferente, incluso controvertido, el hoy contra el mañana. Y no estaba lejos de la realidad. Estos comentarios tuvieron reacción inmediata en el periodismo del motor. Mecánica Popular escribió lo siguiente: "Esta es la primera vez en la historia de la industria estadounidense del automóvil que un fabricante de autos ha dicho con antelación que un nuevo producto puede que a algunas personas no les guste". Desde el comienzo, parecía que el Pacer estaba destinado a fracasar. Dejando de lado los dimes y diretes, enfocándonos a lo físico, la realidad dio una bofetada a AMC. Su diseño en forma de pecera tenía casi un 40% conformado de puro cristal. Hay anécdotas de gente que lo utilizó en su época que decía que un viaje a las 3 de la tarde en los asientos traseros se convertía en un verdadero infierno por la introducción del sol directo. Otras personas aseguraban que la intención de que el Pacer tuviera tanto cristal era para exponer al tonto comprador del vehículo. Claro, esos comentarios vienen en un sentido burlón. Caron Driver se burló de él en el número de mayo de 1976, asegurando que era la pecera voladora. El interior era verdaderamente ancho, algo que aprovechó la marca para su publicidad, la cual predicaba que el Pacer era el primer gran coche pequeño. Eso no quitaba que en algunos puntos era desequilibrado. Los pilares iban muy adelante, por lo tanto, el parabrisas descansaba sobre el compartimiento del motor. Las puertas del copiloto eran 4 pulgadas más grandes que la del conductor, algo que por más sorprendente que parezca, resultaba fiable en cuestiones de seguridad y comodidad, pero nada acertado en lo estético. Se le quitaron los vierteaguas de las puertas, un detalle que trajo continuas fugas al interior reportadas por sus propietarios. Este es un detalle que resalta del Pacer, fue el primero en hacerlo, algo que en la actualidad ya es muy común. Me refiero al prescindir de los vierteaguas, no de las fugas. En el tablero se disminuyó la cantidad de tornillos utilizados y los que habían eran de fácil acceso, algo que ayudó al mantenimiento del mismo. Los limpiaparabrisas estaban ocultos, otro adelanto que posteriormente veríamos en futuros automóviles. En un comienzo, se pretendía incorporar un motor rotativo Wankel, el cual fue cancelado al poco tiempo por el enorme gasto económico que resultaba fabricarlo,
además de que era imposible cumplir con las normas ambientales que se habían implementado. Al final del día, se le incorporó el tradicional motor de 6 cilindros en línea. Conforme pasó el tiempo, fue sufriendo cambios de la motorización. Originalmente tuvo un 3.8 litros de 90 caballos de poder, junto con otro de 4.2 litros de 95 caballos poder. Números nada relevantes, aún en esa época. Posteriormente se le incorporó un V8 de 5 litros y 125 caballos de potencia. La producción del Pacer comenzó en 1975 para terminar en 1979, por la baja demanda que cada vez tenía. En México se comenzó a comercializar a partir de 1976 y fueron producidos por Vehículos Automotores Mexicanos, abreviados como VAM. La ley mexicana exigía a los fabricantes de sus vehículos deberían de tener por lo menos el 60% de componentes nacionales para poder ser vendidos en el país. Es por eso que el Pacer mexicano tuvo algunos cambios en comparación del estadounidense. En México únicamente se vendió un modelo del Pacer de 6 cilindros en línea adaptado para consumir combustible de bajo octanaje, rediseñado por VAM, pero en su mayoría era el mismo de AMC. Aquí en México no se pudo disfrutar de la variante Guayín del Pacer. Como curiosidad, el Pacer fue parte de la pandilla de inadaptados de la película Wayne's World de 1992. Misma unidad ha sido subastada en varias ocasiones. La más reciente fue en febrero de 2022, por parte de la casa de subastas Barry Jackson Scottsdale. También tuvo su participación en otro largometraje, en esta ocasión uno de Disney, específicamente en Cars 2, donde forma parte del escuadrón de villanos junto a su hermano el Gremlin. En México tuvo participación dentro de una serie de TV, en el programa La Familia Peluche. El auto trajo nostalgia a muchos de sus seguidores. Este auto es un referente de la época, el antagonista del automóvil americano promedio, creado por un fabricante que nunca mostró miedo a ser diferente y que conforme el tiempo ha ido ganando un espacio en las páginas del mundo del motor. Muchas gracias por llegar al final del video, ojalá haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y compartir nuestro trabajo, eso nos ayuda mucho. Que tengas un excelente día y recuerda que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.